Nicolás, no viniste al último cabildo. No pagaste tus tributos. El patrón está muy molesto porque no cuidaste sus tierras y no tienes cosecha. Tata Cacique, este año fue malo y no pude cumplir con mi patrón. Mi mujer se enfermó. Por esta vez, discúlpame. ¡No trabajas tus tierras! ¡No pagas tributo! ¡Así me agradeces! De los acontecimientos históricos de 1781, hay que contextualizar que en los pueblos indígenas en esos momentos ha habido las reformas borbónicas, como se decía, y frente a estos acontecimientos había un malestar en lo económico, en lo social, en lo político. El régimen colonial que estaba en crisis, primero económicamente. Por eso es que digamos, las minas de Potosí no podían funcionar porque faltaban más mitayos. Y pocos mitayos porque la gente se oía.
y estas imposiciones que habían llegado desde la colonia, estaba, dice, desarmándose en una crisis para los españoles, y por eso ellos implementan esas reformas, pero van a acentuar más el tributo indígena. No olvidemos que en este levantamiento va a significar que el tributo indígena era el único que mantenía la corona. Por otro lado, los impuestos, alcabala se llama, que aplicaba a la gente que comercializaba sus productos. Entonces, por ese lado había resistencia. De que había cobros excesivos, por ejemplo, de las tasas, también se menciona de que había, por ejemplo, usurpación de las tierras por parte de los criollos y los mestizos, y también había un maltrato hacia, es decir, se ha incrementado el maltrato hacia los indígenas. Otra forma era el tema del sistema de pongueaje, ¿no? En la mita, en la encomienda, las haciendas. Los llamados corregidores antes tenían sueldo, pero en esa época ya no podían tener sueldo. De manera que entonces ellos imponían mercancías a los caciques. Los caciques tenían que repartir de los artículos de mercaderías. Todos los productos que producían en Europa lo vendían 5 veces más, y estaba por medio de los caciques. Los caciques eran personas que ya desde el Tahuantinsuyo existían y tenían cierto linaje. Sin embargo, van a ser los mismos españoles que los van a cooptar, indicándoles que les van a dar respeto, les van a dar bienes, les van a dar incluso hasta aristocracia, y por eso es que estos caciques se van a adaptar a las modalidades de la colonia. Los caciques, en cierta medida, eran los que gobernaban a la población, a la masa indígena, a la masa tributaria. Los caciques eran responsables, por ejemplo, cobrar el tributo. Eran responsables reclutar los metayos para enviar a Potosí. Y además también controlar a la gente si iban a la iglesia o no. Nicolás, ¿no viniste al último cabildo? ¿No pagaste tus tributos? El patrón está muy molesto porque no cuidaste sus tierras y no tienes cosecha. Tata cacique, este año fue malo y no pude cumplir con mi patrón. Mi mujer se enfermó. Por esta vez, discúlpame. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta las rebeliones de 1780-81, comenzando la de Tomás Katari. La de Tomás Katari es una rebelión donde el verdadero héroe, el verdadero mártir es Tomás Katari, que era un cacique de Chayanta, que había sido suplantado, derrocado por un contubernio entre el corregidor y un mestizo que había por ahí, que se llamaba Blas Bernal, y lo sacan de mala manera. Y Katari va a quejarse y a reclamar a las autoridades de Charcas. Las autoridades de Charcas lo desechan como, ¿qué quiere este pobre indio aquí? Que se vaya. Y entonces el hombre decide recurrir al virrey en persona y se marcha hasta Buenos Aires a pie. Hace su reclamo, el virrey le da la razón, regresa con su papel a Charcas, les dice, el virrey dice que yo soy el cacique de Chayanta. Y las autoridades de Charcas lo desechan de todas maneras porque el virrey está demasiado lejos. Tomás Katari, Nicolás Katari y su hermano Dámaso. Fundamentalmente Nicolás, estos hermanos estaban exigiendo que no haya tanto tributo indígena, que no les impongan tantos atropellos a sus demandas, y comienzan a levantarse. Y es entonces cuando se revela Tomás Katari y realmente se da una serie de rebeliones que ya venían inspiradas por la de Túpac Amaru en el Perú. Pero la de Tomás Katari es realmente legítima, pues, ¿no? Porque se basa en la ley, ¿no? La violación de la ley por parte de las autoridades. Y entonces, una vez que las autoridades españolas terminan sofocando sangrientamente y traicionando y matando a Tomás Katari, la lección que sacan es que
no es que debimos haberle hecho caso y debimos haber hecho mantener la ley. La lección errónea que sacan los españoles en ese momento es debimos haberlo reprimido antes. Porque en esa época el látigo era a primer orden y los indios e indias, llamados así nuestros hermanos, no podían reunirse, conformar organizaciones, no podían. Por lo tanto, todo lo hacían de ocultas. Tomás Nicolás Damas Cataré tenía ascendencia cacical, ¿no? Estaba en la mejor situación. Mientras Tupac Cataré ni siquiera considerado como categoría de originario. Originario se llamaba los que estaban obligados a pagar el tributo. Los que estaban obligados era la mitad de Potosí. Tupac Cataré ha sido un agente de base que ha sido formado por los curas y a partir de esa experiencia, como él hacía negocio de la coca, y la coca pues le permitía transitar o recorrer varios espacios de territorio, ¿no? Por Cusco, por Potosí, por La Paz, por Cochabamba. En estos viajes ha hecho que su idea de armar, si es que vale el término, para una, como en Aymara él mismo decía, muchos la hablan, de manejo por nosotros mismos. Tanto Tupac Cataré y luego aparece ahí en escena también su esposa Bartolina Sisa, ¿no? Ellos habían sido, son del altiplano paseño, que ahora llamamos, del lado de Sicacica, Ayoayo, se habían conocido como comerciantes de coca, ¿no? Estaban deambulando y seguramente se piensa, ¿no?, que en ese escenario ellos veían pues toda la brutalidad tan fuerte que imprimían en nuestros pueblos. El Cataré estaba persiguiendo justamente la liberación o el autogobierno o la independencia total. Y obviamente ha sido la inspiración, cosa que la historia oficial no menciona este tipo de situaciones. Tuvieron que empezar a rebelarse, y poco a poco hasta llegar a la época de las rebeliones generales, se llama, ¿no? Claro, es interesante que la chispa de la rebelión general empieza en Bolivia, digamos, actual en Bolivia, en Charcas en ese momento. El cerco, muchos estudiadores coinciden de que ha sido la idea de Bartolina Sisa, hacer el cerco de La Paz, y no tanto de Tupac Cataré. Fíjense la imagen de la mujer que comienza a resaltar esta figura. Y que Bartolina Sisa, precisamente, en el primer cerco que había durado casi 4 meses, todo lo que ahora estamos en este lugar, todos aquellos lugares, habían, dicen, más de 40.000 indios e indias que estaban posando para poder con sus gritos de guerra decir basta de tiranía, basta de los españoles, queremos nuestro autogobierno. Y por lo tanto había llegado Bartolina Sisa a todo este lugar que en esa época se llamaba Putuputuni. Ella se había concentrado aquí con Chinchaya, con Chicán y comunidades de estos lados para conformar su ejército. Tupac Cataré, aquí podemos ver, aquí en el alto, donde está el corazón de Jesús, todo eso ocupando, mientras Bartolina ocupando todo lo que es Pampajasi. Ahí está, todas las provincias, Pucarán, Los Andes, Pacaje, todo estaba en este lado, todo. En este lado los del Quetzal de Yungas, Chulumane, más de aquí, donde es Obrajes, ahí estaban los de Collana, Micapaca, toda esa gente.
Vaya, completando a Chocaya, diríamos. Cerco. Eso se repite 2003. Fue tanto el cerco, o sea, la no entrada ni salida de los españoles en esta La Paz, es cuando cuentan, por ejemplo, que ya no había alimentación. Tuvieron que comerse cueros, caballos, perros, gatos, e incluso cinturones o cueros de maletines que comenzaron a comer los españoles por esta acería que hacía Túpac Katari. Entonces, ahí se puede darse uno cuenta la trágica y penosa situación que vivían en esos días los españoles. Esta concepción de comunidad resurge con Bartolina Sisa, resurge con Túpac Katari en ese levantamiento de 1781. ¿Por qué es importante la participación de la mujer y del hombre? No en términos de igualdad, porque esos son valores de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad. No, no tenían una concepción liberal, tenían una concepción de reciprocidad, de comunidad, de mantener las relaciones de comunidad. La figura de la mujer ha sido preponderantemente en esta situación. Primero la figura de Bartolina Sisa, que ha sido la compañera y pareja de Túpac Katari, y su hermana Juliana Paz, mejor dicho, Gregoria Paz. Gregoria Paz también se dice, por ejemplo, fue la idea para acercar lo que es Jorata. O sea, ha sido estas estrategias militares, podemos decir, de inundar con acequias, con el agua, ha sido idea de las mujeres. Y en el mundo andino, la figura de la mujer es tan importante, ¿no? Porque en Aymara dicen, kunas paya punima, es decir, estamos en la complementariedad entre hombre y mujer, y esta situación también fue aplicado en los cercos de 1781 para resaltar la figura de la mujer. El acompañamiento de su hermana, cuenta la historia también de Gregoria Paza, es increíble. No era una mujer que tenía, ni Bartolina Sisa junto con Túpac Katari, no tenían la idealización de un matrimonio como lo imponía la Iglesia Católica. En ese sentido de que un hombre y una mujer casados tienen que siempre andar juntos, sino que Bartolina Sisa por separado mantenía su ejército, también de la misma manera Túpac Katari en otros lados, pero siempre les unía la convicción, el amor estaba primero por su pueblo y sus convicciones de esa libertad, la lucha por la libertad. Aquí lo interesante, los caciques ya no pueden controlar en ese momento, ya no. Entonces, los caciques estaban por ahí, pero algunos caciques estaban a favor de los régimen colonial. Tuvo que venir una jueza del lado peruano, Ramón Arias, creo que es de Arias, va a ser posteriormente componente de los revolucionarios de 16 de julio. Con la ayuda de ese señor, recién van a poder, digamos, a triunfar, diríamos, José Ramón de Loaiza. Pues Ramón de Loaiza, yo digo, ¿por qué lleva el nombre de provincia Loaiza? Ese señor es uno de los comisionados con un cura para hacer una negociación de paz. Los de Túpac Amaru aceptan paz, consiguen el perdón. Y Túpac Katari no se presenta, no se presenta. Entonces, Túpac Amaru no ha pedido perdón, no ha perdido paz, como decir, ahora que ya estamos, vamos a vivir en paz. Por eso yo rescato a Túpac Katari, que la lucha continúa.
pero no olvidemos que la forma en cómo mataban, cómo hacían justicia la corona española, es decir, esta visión eurocéntrica, era destruyendo totalmente la vida del ser humano. Tupac Katari, atado a cuatro caballos, murió estando vivo. Y no solamente contentos con eso, sus miembros fueron llevados a Quilliquilli, a Ayohayo, a Chacachi, Chulumani, Caquiaviri. La figura de Katari en nuestros mitos de origen aparece, por ejemplo, en el origen del cosmos, en el origen del universo, a partir de lo que podemos decir la lógica andina. Es decir, el Katari es la vida, el Katari es la renovación, el Katari es el inicio de nuevos tiempos. Entonces, a partir de esta figura, lo que estaba pretendiendo Katari es justamente la reinstauración de lo que llamaría en esos tiempos la restitución o la reinstauración de Collasuyo o Tahuantinsuyo. Entonces, es interesante estudiar, ¿no? ¿Y por qué yo digo soy catarista? ¿Y por qué se llama Tupac Katari? Tupac Katari no ha vendido, digamos, la lucha. Por eso continuamos. Eso tenemos más orgullo. Ningún historiador esa parte comenta ni valora. La idea de libertad de nuestros pueblos era totalmente diferente a la idea de libertad de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles, pero que no habían nacido en España. Por lo tanto, ellos eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Por lo tanto, no tenían derechos. Entonces, no podemos pensar que la independencia ha sido una idea de liberación de esa mentalidad, de ese dominio colonial eurocéntrico, ¿no? De que el hombre es el centro del mundo. Todo lo contrario, más bien los criollos, los hijos que habían nacido de los españoles, que mantenían más bien las relaciones de poder de sus propios padres, marginados de la corona, lo que querían era una independencia propia para ellos, pero manteniendo el paradigma del eurocentrismo. De tal magnitud la matanza y la mortandad en La Paz y en Sorata, que y se da además de otras maneras también en Oruro, también se da en otros lugares, está la matanza por parte de los indios hacia los que no son indios, que se crea una reacción tremendamente fuerte, en el sentido de que llegado el momento de 1809, bueno, si vamos a pelear por la independencia, no vamos a tomar en cuenta a los indios. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué vienen, ¿no? Entonces, es esa reacción, y de ahí viene lo de las republiquetas, lo de las republiquetas de Ayopaya, etcétera. Es pelea contra los españoles, pero también defensa contra los indios. Precisamente va a llegar la independencia y nos vamos a constituir en un estado-nación como Bolivia con nuestro libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar copió en 1826 la constitución política del estado de Francia, Alemania y todo lo que estaba de moda. El tema de tener un solo territorio llamado Bolivia, tener una sola lengua, el castellano, tener una sola religión, la católica, y tener una sola norma jurídica. ¿Cuál era? La norma jurídica, que era precisamente el liberalismo. Los indígenas en la época de la colonia, en la época de la guerra de independencia, podían elegir si querían estar en las tropas de su majestad, por el cual recibían un prediario, o también podían escoger si querían ser participar en las tropas independentistas. Cosa paradójica que no se va a dar ya en la República. En la República, que nace con esas ideas de igualdad, libertad, fraternidad, resulta que al indígena lo vamos a ver como enemigo del Estado. Y al indígena no lo vamos a ver participar ni en las batallas de guerra de restauración, no los vamos a ver en la Confederación, no los vamos a ver en Ingavi, no los vamos a ver en la guerra del Pacífico, tampoco en el Acre. Y recién cuando se está acabando la clase media, ya en el siglo XX, en la guerra del Chaco, recién en la tercera y cuarta fase, recién van a entrar a la fuerza. Pero ahí vemos que la República, con todas las buenas intenciones con las que nació, también tiene hasta el día de hoy una tremenda deuda, que es el haber tratado al indígena peor de lo que se trató en la época de la colonia.
patriotas. Debemos seguir el ejemplo de Charcas y llevar nuestra lucha a una siguiente etapa. Asaltemos el cuartel de la paz y con las armas derroquemos este mal gobierno. Y sin rey, sin mal gobierno, propongo la creación de una junta. Y sugiero que don Pedro Murillo sea nuestro nuevo presidente. Tolerado una especie de destierro. En el seno mismo de nuestra patria, hemos visto con indiferencia por más de 3 siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. No se puede entender los movimientos libertadores o libertarios, yo lo digo mal llamados libertarios, creo que es correcto decir libertadores, sin los eventos que pasan en Europa. Y toda una campaña educativa que se llama la enciclopedia, el enciclopedismo, y que va a derivar en el iluminismo. Tenemos la Universidad de San Francisco Javier, que está produciendo una generación de intelectuales muy poderosos, que con sus ideas están entusiasmando a toda una sociedad, no solamente de Charcas, lo que posteriormente será Bolivia. Están emocionando, están inspirando a una juventud que viene a estudiar de prácticamente todo el continente americano. Igualdad, libertad, fraternidad, que van a tener una fuerza fundamental, una gran performance ya en la Revolución Francesa. Obviamente la Revolución Francesa va a ser despiadada y también va a degenerar en el terror, como ocurre en todas las revoluciones, a veces salen de control. Pero estos ideales de todos somos iguales, todos somos ciudadanos, derrocar las monarquías, gobernarnos por nosotros mismos, son ideas que se implementan, que se implantan, mejor dicho, en Europa. Los derechos del hombre, los derechos individuales, las libertades, comienzan a ser el pan de cada día dentro de las universidades. Francia es la que toma, de una forma radical, sabemos, el hecho capital histórico de la segunda mitad, de finales ya del siglo XVIII, que es la Revolución Francesa. Es una crisis de identidad del Imperio Español, que no está sabiendo acomodarse a los tiempos. No nos tenemos que olvidar que ha sucedido la Guerra de Independencia en Estados Unidos, que comienza el año 1776, y la Revolución Francesa, que sucede el año de 1789. Con esas revoluciones vienen vientos de cambio a nivel planetario, que están impulsados por ideas,
por ideas políticas, ideas filosóficas. En 1808 sucede la invasión francesa a España. Napoleón Bonaparte invade España, pone a su hermano José Bonaparte como rey de España, derroca al rey legítimo de España, que era Fernando VII, que a su vez había derrocado a su padre, que era Carlos IV, en una especie de golpe de Estado que no tuvo precedentes en la historia de España. Esta idea de que ya no existe un rey español, un rey Borbón, no existe, que además sea el rey de las colonias en América, va a generar una especie de búsqueda, y van a hacer esto que se llama el silogismo, de que si el rey está preso, entonces nosotros, no hay un rey que pueda, que nos gobierne, entonces nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos. Y lo que sostenía este silogismo carolino era que al haber abdicado el rey de España a su corona, producto de la invasión francesa que está sucediendo en ese momento, invasión francesa al territorio español, al territorio peninsular español, hace que la situación política cambie para las colonias o los territorios ultramarinos españoles. ¿Por qué? Porque la sujeción de las colonias no es a España, sino al rey. Si el rey ha abdicado a su corona, entonces ha abdicado también a cualquier derecho que pudiese tener sobre sus colonias. La Audiencia de Charcas decide no divulgar la noticia en la audiencia, en el territorio de la audiencia, de que el rey había sido depuesto y que había un rey extranjero en su lugar. Y el arzobispo, don Benito de Moxó, lanza la noticia con gran pesar en sus misas y en sus homilías, y hace una colecta, una gran colecta de la población para reunir fondos para que el ejército español pueda armarse en contra de la opresión francesa, etc. Entonces todo el mundo obviamente se entera de que el rey había sido depuesto. Y es ahí donde la gente común, obviamente los académicos charquinos en ese entonces dicen, bueno, ¿a quién le debemos lealtad? Esta idea del silogismo que nace en Charcas y en la Universidad de San Francisco Javier, es importante con los doctores charquinos, es lo que va a ir diseminando en prácticamente todo el continente esta idea de que si no hay una autoridad, si no hay un rey que pueda regir los destinos de las colonias americanas, entonces nosotros mismos, los americanos, los criollos, los nacidos en América, podemos gobernarlos. Hace crisis, finalmente, este viejo conflicto que existía entre clases dominantes, entre europeos que se enfrentaban a criollos que eran apoyados por mestizos. Es una crisis de identidad del Imperio Español. Y para aumentar a la confusión, todavía hay otro pretendiente más a la corona española, que es la hermana del rey Fernando VII, que es la reina Carlota de Portugal, casada con don Pedro de Portugal, quien también huye de España, de Portugal, de la península ibérica, y se refugian en el Brasil. Y doña Carlota manda emisarios diciendo que ella se considera, ya que hay un vacío de poder, pues ella se considera la legítima heredera del trono de España. Entonces había los carlotinos, había los que se sospechaba de leales a Liniers, que era francés. Liniers era leal a Fernando a pesar de ser francés, ¿no? Entonces todo ese lío se crea
en un estado de confusión tremendo. 1809 comenzamos nosotros el proceso de independencia aquí en el Alto Perú, en Charcas, La Plata, Chuquisaca y aquí en La Paz, algo mucho más profundo con Pedro Domingo Murillo, que realmente alarmó a los españoles, al extremo que enviaron sus mejores ejércitos a apaciguar, a plagar y a evitar que esto se cunda, ¿verdad? Entonces surgen todos estos movimientos independentistas, ya surge la idea de la independencia, ¿no? De sacar a los españoles de aquí. El 25 de mayo hay esta primera revolución en Charcas, donde se expulsa en primera instancia a las autoridades españolas, y eso es a lo que yo iba. Este primer momento de éxito, ¿no? Hay un primer momento que dura probablemente semanas en el cual hay independencia, ¿no? No hay una autoridad española en Charcas. El alzamiento de Charcas, hoy Sucre, es para mí un alzamiento más de tipo intelectual. Ahí están los doctores charquinos, ahí nace el silogismo, de ahí van los emisarios a distintas ciudades donde quieren que haya los alzamientos, a Cochabamba, a Arequipa, a Cusco y a La Paz. El tirano Pizarro de la Audiencia de Charcas ha tomado preso al joven abogado Jaime Sudáñez y pretende colgarlo. Se ha depuesto al presidente Pizarro y con ello un nuevo gobierno se creará. ¡Viva! En Charcas, en el territorio de Charcas, se produce el primer grito libertario en la ciudad, posteriormente la rebelión en La Paz. Muestran el camino de la independencia a los países de todo el continente. En La Paz, obviamente por nuestra vocación más de alzamientos, más de revuelo, somos los paseños más revoltosos. Evidentemente se da una revolución, con todas las letras, revolución radical. Una revolución donde, para empezar, se crea un nuevo gobierno, que eso es un acto desafiante total. Se quema el libro Deudas y Tributos. Se crea una junta tutiva, podríamos decir, un primer gobierno. Tal vez en otro país el nacimiento de una nueva junta tutiva marcaría la creación de un nuevo país. Nosotros no lo hicimos, pero bueno. Y el nuevo gobierno. Entonces es definitivamente una revolución más radical. De esa parte intelectual que viene de Charcas, aquí se vuelve radical. Las revoluciones, las revueltas, los alzamientos necesitan todos estos elementos. Los cerebros, los pensadores, necesitan los del brazo armado, necesitan todos para que esto germine. Lo que sucede en la ciudad de La Paz es un levantamiento popular que está inspirado por las ideas de libertad, por las ideas que provienen de Europa y las ideas que se están generando dentro de nuestro propio territorio, que está inspirado en lo que sucede en Chuquisaca, evidentemente, pero que tiene su propia esencia. Una esencia que en definitiva incluso puede ser más poderosa en lo que se refiere a la manifestación de la intención de libertad. ¿Por qué? Porque en Chuquisaca siguen habiendo manifestaciones de adhesión al monarca. Mientras que en La Paz lo que se propugna es la independencia del territorio. Ambos sucesos tienen que ser analizados conjuntamente. No pueden ser separados, no pueden ser disociados, no pueden ser entendidos como realidades diferentes. Forman parte de un solo proceso. Es una revolución que va más allá de las fronteras de Charcas específicamente, como lo hemos visto ya, se independiza Buenos Aires, México. Los conspirados, los revolucionarios son Murillo, paseño, pero Medina, que es si no me equivoco, es arequipense o es peruano, y está, no, es tucumano, y por otra parte están
conspirando también con Cusco, ¿no? Es decir, más allá del Alto Perú simplemente, están conspirando también con las provincias de La Plata y también están conspirando con el Bajo Perú. Es decir, es un movimiento más allá de simplemente Charcas, es un movimiento que si hubiera continuado en esa misma vena en ese momento, en 1809, probablemente hubiera arrojado unas fronteras muy diferentes a las que tenemos hoy día en los países. Compatriotas, debemos seguir el ejemplo de Charcas y llevar nuestra lucha a una siguiente etapa. Asaltemos el cuartel de La Paz y con las armas derroquemos este mal gobierno. Y sin rey, sin mal gobierno, propongo la creación de una junta. Y sugiero que don Pedro Murillo sea nuestro nuevo presidente. Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro. En el seno mismo de nuestra patria, hemos visto con indiferencia, por más de 3 siglos, inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. Cuando está comenzando, a la par de la explosión del entusiasmo, comienzan a surgir también las dudas. ¿Por qué? Porque una revolución lo cambia todo. Cambia las estructuras, cambia las sociedades, cambia las personas. Cuando se sabe que este territorio va a ser sujeto de una intervención militar que proviene del Perú, esas dudas se exacerban. Y pasa lo que es natural, comienzan a haber disidencias. Murillo, como todos los personajes de la historia boliviana, ha tenido luces y sombras. Hay un libro muy interesante que lo describe a Murillo y lo titula como La genial hipocresía de Dr. Domingo Murillo. Un hombre que primeramente hace un alzamiento, pero luego está en componendas o está tratando de salvar su vida con Goyenecha. Goyenecha lo propio también. Pero hay que entender que, bueno, abortó la revolución, se perdió la revolución finalmente, porque Goyeneche llega con toda su fuerza militar. Murillo trata de salvar su vida, me imagino, como todos. Hay meses antes delaciones entre unos patriotas, finalmente Murillo cae porque uno de sus familiares que estuvo también lo entrega. Tal vez por miedo a nuevas represalias, tal vez porque ya no creían en la revolución. No olvidemos que el rebelarse contra el rey era prácticamente rebelarse contra Dios. Estamos hablando en un concepto canónico de que el rey era puesto por Dios. Y al que se rebelaba o se levantaba contra el rey era declarado sacrílego. Y excomulgado de la iglesia. En esa época no había código civil ni código penal. El único código que regía la vida de los ciudadanos era el código canónico, el código, estamos hablando de la iglesia.
ese día, ese mediodía del 29 de enero de 1810. En la sentencia vemos, dice Pedro Domingo Murillo, presidente de Junta Intuitiva, a la horca, Graneros a la horca, el famoso gallego Figueroa, un gallego de origen español, a la pena del garrote. Había otro, había varios, Indaburo, a la pena de garrote, son varios ajusticiados que van a morir y mueren a eso de las 11 de la mañana y están colgados, y están muertos y colgados en la plaza de armas. Si queremos analizar todo el hecho, todo el proceso, tenemos que darle más valor al impulso revolucionario que a las dudas que surgieron, que son, como ya he explicado, naturales en cualquier proceso revolucionario. Las dudas existieron, pero la voluntad de pelear se manifestó. Y después del 16 de julio viene la batalla de Chacaltaya, que ya es un combate a gran escala. Y ese combate refleja la voluntad de las personas que están comprometidas con el proceso. Intentan nuevamente levantarse contra el rey, contra el amado rey, van a pasar, la van a pasar igual así. Pero yo creo que eso tuvo un efecto contrario, contraproducente. Porque tú le estabas diciendo a esa generación, a esos jóvenes que luego van a ser protagonistas en la guerra de independencia, le estabas diciendo que ustedes no son españoles, ustedes no son España, ustedes no son realistas y que más bien ustedes son americanos. Entonces tú ahí, a la gente que tal vez no tenía definidas sus lealtades, le estaba diciendo, bueno, nosotros somos americanos y desde ahora empieza la guerra contra la corona. Años hemos mermado las fuerzas del ejército de Alista, hemos cortado las comunicaciones de abastecimiento. El norte está bajo el control de los montoneros de Ayopaya. Nosotros hemos asegurado la parte sur y nuestra lucha fue decisiva para las Provincias Unidas. De Cochabamba a Santa Cruz, los realistas han sufrido con nosotros. Lo sé, compatriotas, yo lo sé. Nuestra lucha está en peligro. Los ejércitos auxiliares han sido un tormento para nuestra patria. Tenemos datos de que los colombianos están llegando. Nuestra independencia depende únicamente de nuestra lucha. Y van a ver cómo todos se van a querer subir en ella. Va a ser el inicio de una guerra absolutamente sangrienta, caótica. Tenemos que pensar lo que significa 16 años continuos de guerra, con destrucción
de infraestructura, de ciudades, de cosechas, de todo lo que te puedas imaginar. La republiqueta es un concepto de, aunque estábamos en una guerra ya abierta, una guerra a muerte, como decía, son de mantener ciertos lugares sin el dominio, en tema de tributos, en tema de manejo, en tema de poder de la corona y de los virreinatos. Entonces son lugares que manejan, son como unos fortines, podríamos decir. La creación de republiquetas en el sentido de su profundo sentido de autodefensa, ¿contra qué? Contra las huestes españolas, por una parte, ciertamente, se estaba peleando contra los españoles para independizarse de los españoles, pero también para protegerse de los indios. Porque los indios en ese momento también, una vez, ya lo hemos dicho, ¿no?, río revuelto, ganancia de pescadores, los indios también tienen numerosísimas revueltas durante la guerra de la independencia, que no son para independizarse de los españoles, son para, en algunos casos, son para librarse de los blancos en total, ¿no? Tenemos que recordar también la Republiqueta de la Laguna. La Republiqueta de la Laguna, de donde extraemos estas enormes figuras de Juana Azurduy y Manuel Asencio Padilla. Manuel Asencio Padilla, el gran comandante, una figura excepcional, por supuesto, Juana Azurduy. Comandante también. Amazona, mujer valiente, que nos demuestra que la guerra de independencia no la pelearon solamente varones, la pelearon también mujeres, mujeres comprometidas con la causa de la independencia y que son capaces de tomar la espada, montar un caballo y lanzarse en contra del enemigo. Resulta que había cirujanos que mostraban y admirados de qué manera en las republiquetas se organizaron. Eran pequeñas ciudadelas donde tenían todo. Y bueno, son invictas, básicamente, las republiquetas de Ayopaya y Inquisivi, que tienen la bandera como un símbolo, la bandera verde esmeralda rojo punzón, que va a ser la primera bandera en realidad boliviana y por ende es la bandera paceña. La republiqueta más constante es la republiqueta de Ayopaya Inquisivi, que es una republiqueta que geográficamente está ubicada entre los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Realmente un lugar estratégico para poder dominar el territorio que conocemos como Charcas, un lugar de paso entre La Paz y la ciudad de Chuquisaca. Una republiqueta que resiste los golpes de las fuerzas realistas durante más de 15 años. Buena parte de los guerrilleros de los que después hemos llamado republiquetas, pero que se llamaban a sí mismos montoneros. Ese era el nombre, porque republiqueta es un nombre que les pusieron los españoles. Ellos sentían quizás un contacto ideológico y de pertenencia mayor con los ejércitos auxiliares. De hecho, pelearon con algunos de ellos, Camargo, Padilla, Güemes. Al año siguiente, 1810, en Buenos Aires, se crea la Junta Gubernativa y nada menos que es don Cornelio Saavedra, un potosino, el que preside eso, ¿verdad? Y ellos inmediatamente se dan cuenta de esto, ¿no? El Alto Perú quedaría abandonado. ¿Qué hacemos con el Alto Perú? Con las provincias altas, decían ellos, ¿verdad? Entonces deciden enviar expediciones militares, ¿no? Y de ahí que surgen los famosos llamados o mal llamados ejércitos auxiliares argentinos, que son tres en realidad, más uno que no termina de culminarse, ¿de acuerdo? Y en estos 16 años de guerra vamos a sufrir la incursión bien intencionada, digamos, en un primer momento de los cuatro ejércitos auxiliares argentinos, comenzando en 1810.
Estos cuatro ejércitos van a venir con la intención, ciertamente, de combatir a los españoles, con la idea de que el territorio de Charcas, de la Audiencia de Charcas, es parte del Virreinato de La Plata y, por lo tanto, de las Provincias Unidas de La Plata, como se van a dar en llamar ya independientes. Y a su paso van a cometer unas tropelías bastante serias y complicadas, sobre todo, pero no exclusivamente, en la ciudad de Potosí. Por ejemplo, el primer ejército guerrillero argentino expedicionario de Castelli, y entre ellos había Rencillas, sí, va a triunfar en Suipacha, pero la principal labor, ¿de quién es? Del gaucho Güemes, ¿no? Él es el que aporta la mayor parte, y por supuesto los potosinos, los charquiños y los tarijeños de lo que ahora somos Bolivia, ¿verdad? Después de eso, van a desbancar la Casa de la Moneda en dos y tres oportunidades, ¿verdad? Se van a cobrar algo que realmente no vinieron a hacer, ¿no? Cuatro veces que pasan por Potosí, pasan para llegar a otros campos de batalla a la ida y a la vuelta, luego de haber sido derrotadas normalmente. Tienen victorias y tienen derrotas, pero luego que son derrotadas siempre vuelven a pasar por Potosí, y a la salida, a la vuelta hacia Buenos Aires, hacia Argentina, siempre terminan saqueando Potosí, ¿no? Saqueando no solamente a la población civil y exaccionando a toda la gente que se puede, sino además creando destrozos muy significativos. Uno de ellos, uno de los más graves, es un intento de dinamitar la Casa de la Moneda, que termina absolutamente saqueada y vacía, un cascarón, ¿no? Manuel Asencio Padilla, la Republiqueta de la Laguna, Juana Zurduy y todos los combatientes de la Republiqueta defendieron la retirada de los ejércitos auxiliares para que pudieran llegar a salvo a su propio territorio. Y después tuvieron que lidiar con el ejército realista, tremendamente molesto por estas irrupciones infructuosas argentinas. Se impone este segundo ejército auxiliar argentino por determinado momento, con la contribución esta vez de los famosos héroes nuestros cochabambinos, ¿verdad? Entre ellos tenemos, por supuesto, a nuestro héroe cochabambino Esteban Arce, ¿no? Que contribuye a esta lucha de manera muy, muy interesante. Y de esa manera, entonces, la Madrid envía correspondencia a Padilla, a la Republiqueta de Tomima, ¿no? El gran guerrillero Padilla, esposo de nuestra coronela famosa Juana Zurduy, ¿no? Y sin embargo, entre ellos no hay entendimiento, ¿no? Y eso desluce un poco el proceso de resistencia española, y se diluye por este momento la resistencia, ¿no? Comandante Rondeau, usted me ha ordenado atacar al enemigo de cuyas manos usted ha recibido la más vergonzosa derrota. El gobierno de Buenos Aires ha demostrado solamente una desconfianza para nuestro pueblo, lo cual ha dañado el honor de sus habitantes, saqueado sus hogares y ciudades. Potosí le tiene que dar a la fuerza militar argentina el metálico necesario, la capacidad económica necesaria como para poder llevar adelante este proyecto de independencia. Si conjugamos todos estos factores, estamos ante la realidad de que Charcas, el territorio que actualmente es Bolivia, jugaba un papel geopolítico, geoestratégico, geoeconómico fundamental para entender la independencia, no del virreinato, del antiguo virreinato del Río de la Plata, no
de Chile, no del Virreinato del Perú, sino de todo el territorio español sudamericano. En estos años hemos mermado las fuerzas del ejército de Alista. Hemos cortado las comunicaciones de abastecimiento. El norte está bajo el control de los montoneros de Ayopaya. Nosotros hemos asegurado la parte sur. Y nuestra lucha fue decisiva para las Provincias Unidas. De Cochabamba a Santa Cruz, los realistas han sufrido con nosotros. Lo sé, compatriotas, yo lo sé. Nuestra lucha está en peligro. Los ejércitos auxiliares han sido un tormento para nuestra patria. Tenemos datos de que los colombianos están llegando. Nuestra independencia depende únicamente de nuestra lucha. Y van a ver cómo todos se van a querer subir en ella. Entonces, es una circunstancia de alta incertidumbre. Por un lado, los ejércitos auxiliares argentinos llegaron a estas tierras e hicieron cosas que fueron muy rechazadas por la población local, las cosas que se hicieron en Potosí, verdaderos robos, etc. Y venían del otro lado los realistas, ya del Virreinato del Perú todavía, a apagar los incendios que había en el Alto Perú, como retomando la jurisdicción para sí. Venían con ejércitos de intervención. Entonces, yo creo que nuestras tierras sufrieron mucho y creo que se acrecentó el deseo de autonomía. Creo que llegamos ahí por una serie de desgastes que nos alejaron también psicológicamente del deseo de pertenencia a los dos centros a los que habíamos pertenecido, Lima y Buenos Aires. Pero el paso de los ejércitos argentinos auxiliares por el Alto Perú va a crear una profunda conciencia nacional, en el sentido de que todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero una cosa que no queremos es ser argentinos, ¿no? Un sentido de identidad por exclusión, podríamos decirlo así en términos hegelianos. Primero, ¿qué ámbito ideológico gobernaba esos ejércitos auxiliares? Porque no olvidemos que después de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, tenemos a un concierto de gente que van desde monárquicos radicales, pero con monarca como Belgrano, digamos, que abogaba por una monarquía inca, o gente jacobinos verdaderos como Castelli. Entonces, hasta nuestro Vicente Pazuskanqui estaba ahí, aunque él era uno de los moderados. Entonces, teníamos un núcleo ideológico de súper radicales. El 90% de los líderes revolucionarios que pelearon esta guerra fallecieron. El 90%. ¿Cómo no admirar ese increíble sacrificio, ese compromiso con una causa que es la misma desde 1809 hasta 1825, la causa de la independencia? A pesar de todos los avatares que suceden en el camino, ¿cómo no admirar esa resistencia, ese compromiso, ese sacrificio? Entonces, creo que vivíamos, como alguien ha dicho, quizás más que una guerra entre españoles y criollos, era una guerra civil. Porque no olvidemos que, por ejemplo, los principales represores que vinieron del Perú son arequipeños, La Pezuela, Goyenecha. O sea, no estamos hablando propiamente de españoles. Y muchos futuros presidentes bolivianos pelearon primero en filas realistas. El caso de Santa Cruz creo que es uno de los más evidentes. Todos esos héroes, esos comandantes de los ejércitos libertadores, de las guerrillas, de las republiquetas, cuando ya llega 1825, ya estaban muertos todos, porque era, repito, una guerra a muerte. En todo caso, la idea misma de la independencia no va a terminar de madurar hasta muy entrada la guerra de independencia. No nos olvidemos que el propio Bolívar y incluso algunos argentinos en su momento tuvieron la idea de restaurar la monarquía, no española ciertamente, pero era la única forma de gobierno que se conocía, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no instauramos una monarquía autóctona? Para lo cual buscaríamos un descendiente de los últimos incas e instauraríamos una monarquía incásica. Fue una idea que giró, se consideró, se discutió.
La otra idea que funcionaba en paralelo era, ¿por qué no traer un monarca europeo que no sea español? ¿No? Y instalamos aquí una monarquía americana con un rey español, un rey europeo, porque ellos saben cómo gobernar. Esa era un poco la idea. Se llega al extremo de buscar a un candidato y se escoge a un candidato que era un príncipe heredero del reino de Baviera en Alemania. La fuerza colombiana, el ejército colombiano libertador, no hace ni un solo disparo por la causa de la independencia en el territorio de Charcas, ahora Bolivia. Los ejércitos auxiliares sí pelearon en territorio de Charcas, pero lamentablemente fueron más las cosas negativas que las cosas positivas que dejaron. Inclusive, en un momento intentaron dinamitar la Casa de la Moneda. Este territorio, antes Charcas, ahora Bolivia, se independizó por la fuerza de su propia gente. No recibió la independencia de regalo ni del ejército colombiano libertador del norte, ni del ejército de los ejércitos auxiliares argentinos del sur.